Hola, ¿qué tal familia y amigos? Espero que se la estén pasando muy, muy bien el día de hoy. Es domingo 14 de agosto y estamos siendo bendecidos con una lluvia espectacular. Después de haber pasado un mes completo en esta temporada de canícula, en donde las sequías y el calor son extremosos, pues el que nos caiga esta lluviecita es fantástico para nuestro huerto y nuestro jardín. De hecho, tenemos ya 3 días, empezó desde el viernes con una lluvia muy ligerita, unas gotitas que duraron casi nada, 1 hora, y fue demasiado poco, pero muy beneficioso para nuestra tierra y nuestras plantas que estaban sedientas. Después, el día de ayer volvió a llover a las 2 de la tarde, ya llovió un poquito más, duró también más tiempo y por la madrugada cayeron otras gotitas. Así es que ahorita esté cayendo nuevamente lluvia es fabuloso porque nuestro suelo ha tenido tiempo de absorber esa agua, de que no corra. Al ser una lluvia ligera, pues ha ido absorbiéndose y penetrando hasta lo más profundo de la tierra, y el que siga lloviendo con espacios de tiempo separados y en cantidades moderadas le va a hacer muy, muy bien a nuestro jardín. He podido también recolectar algo de agua de lluvia. Tengo ya todas mis cubetas y baldes disponibles llenos de agua y otros más que se está reuniendo justo ahora. Este hermoso sonido de la lluvia y de los truenos me encanta. Aparte del cantar de los pájaros y el sonido de las gallinas, pues el ruido del agua al caer yo creo que es uno de mis preferidos. Y la naturaleza no se equivoca, con esto estamos marcando el inicio de nuestra temporada de siembra para el periodo de otoño aquí en México. De hecho, durante la semana he estado grabando algunos videos con las siembras iniciales que he estado preparando ya en esta semana, así es que esta agua pues es fantástica para todos los que estamos aquí en esta región y podemos continuar con nuestro huerto. Los calores van a ser más leves, desde ayer ha estado refrescando mucho, el clima ha cambiado bastante y bueno, aunque sabemos que todo el mes de agosto puede extenderse la canícula, el que nos haya Aunque todo el mes de agosto podemos tener temperaturas que vayan hasta los 40 grados, pues el que nos caiga estas agüitas nos hacen que nos refresque mucho el clima, que se beneficie en nuestros cultivos, así es que es tiempo de empezar. Si no lo habías hecho antes, comienza ya a hacer tus semilleros, tus siembras directas de flores, de hojas, de todo aquello que sea propicio para la temporada de otoño en tu país y en tu región. Por goteo, hago el riego de manera manual, así es que el que me caigan estas lluvias es una gran bendición. Vean mis frutales, como están con esta ruedita que le he puesto aquí de ladrillos, pues está reuniendo bastante agua este duraznito y también el ciruelo. Por allá tengo un árbol de mandarina o toronja, es una toronja. El árbol de aguacate que está aquí encima del gallinero también está espectacular. Vean qué hermosas hojas. Una vecina me pidió hace días hojas de aguacate para preparar un pollo al horno. Es una receta que no conozco, pero que sin duda se la voy a pedir porque vean qué hermosura de hojas. Ahorita no está dando frutos,
pero seguramente pronto lo hará. Estos son algunos de los semilleros que ya había iniciado. Estas cebollitas que la puse justo en esta semana, y por acá me traje los espárragos para que también se beneficien del rocío del agua de lluvia, pero no les caiga tanto, están en un espacio cubierto. Vean acá las albahacas, los cítricos y estos otros frutales que tengo por acá. La guayaba sí está muy inundada porque le cae justo el agua de aquí del techado, entonces necesito moverla del lugar porque el exceso de agua tampoco le hace mucho bien. Ya le quité el exceso de agua, quizás sea bueno pensar ya en trasplantarla, en ponerla directamente en el suelo, sacarla de la maceta, porque esta tierra se le compacta mucho. Y por acá tenemos perecitas que siguen creciendo por todos lados de manera voluntaria. Vean cuántos perecitos he sacado, bastante, casi tienen plantas y siguen. La parra que creía seca, con solo 3 días de una poca de agua de lluvia, está retoñando, vean. Así es que es increíble los beneficios del agua de lluvia. El cambio en nuestras plantas se aprecia de inmediato. Ya ha dejado de llover, solo fue una pasadita, pero vean. Los nopales también. Este ya está listo para cortar y acá vienen naciendo bastantes. La maracuyá es otra de las plantas que va a estar encantada con el agua. Vean, ya empieza a formarse la enredadera. Por allá está la otra. Y la mandevilla ya tiene ahí sus flores, que van a traer bastantes polinizadores. Hoy es un día hermoso, está fresco, está nubladito, así es que quisiera aprovechar para podar esta planta de chile y que con la lluvia empiece a dar nuevos brotes, pero es tiempo de siembra.
De acuerdo al calendario lunar, es tiempo de siembra, no es tiempo de podas ni de trasplantes. Así es que me voy a aguantar las ganas y voy a esperar el día propicio para realizarlo. De lo que sí no me voy a esperar las ganas es de sembrar este maíz, ya que me trajeron las semillas hace unos días. Las puse a remojar y con esta agüita de lluvia las dejé aquí afuera, y con esta agüita de lluvia pues ya están más que remojadas. Entonces, aun cuando no sea día de frutos y sea día de hojas, pues voy a aprovechar para sembrar este maicito aquí en este bancal. Espero que no sea tarde para la siembra de este maíz. El que había sembrado en la temporada de primavera lo conseguí en el mercadito, como les había contado. No sé qué variedad sea, pero había crecido muy, muy alta. Y mi esposo me dijo que él tenía este maíz del que él siembra en la parcela. Entonces me dio algunas semillas, pero vimos que ya algunas estaban picadas, no estaban enteras. Traté de escoger los mejores, los que estaban en perfectas condiciones, pero no es una semilla que pueda guardar hasta la primavera. Entonces, pues por eso decidí sembrarla ya, y estoy poniendo de a dos o tres semillas en cada espacio. Y pues veamos con esta agüita que le ha caído qué tal se da. El pasado me germinó muy pronto, a los 10 días ya estaba la planta muy grande. Entonces vamos a ver qué tal funciona este. No sé qué variedad sea ni cómo se llame, pero lo que sí sé es que es maíz y espero tener elotitos de nuevo. Y ahora en este espacio donde tenía estas plantas de maíz, pues vamos a sacar los caracoles y a sembrar rúcula y espinacas. Espinacas. Con la humedad también llegan a nuestro jardín los caracoles y babosas, pero es parte del proceso natural, entonces solamente hay que retirarlos y llevárselos a las gallinas. Son una excelente fuente de proteína para ellas. Y aquí en este cajoncito puse las semillas
de espinaca. Puse otras poquitas por acá para ver si nos dejan algo los caracoles, los pájaros y todos los insectos que andan por aquí. Y luego de manera vertical sembré kale, arúgula o rúcula y más kale por acá. Entonces así va a quedar mi bancalito de hojas. Y una vez que empiezo con la siembra no quiero parar, por eso siento que esta aplicación de Lunijardín me va a servir mucho para organizarme, ordenarme y pues no querer plantar todo el mismo día. Así es que ya en este espacio puse más rúcula donde tenía antes maíz y en medio de esta albahaca y crisantra aquí ya preparé para poner más kale, va a ser kale rojo que no he tenido nunca en el jardín. Sí me germinan las plantas, pero los caracoles o los pájaros se las acaban. Lo que sí he podido cosechar es rúcula, por eso sembré más rúcula. Y bueno, ahora voy a poner por aquí unas semillitas de kale que si no me pueden alimentar a mí, pues alimentarán a otros seres de la biodiversidad. Y lo bueno, o al menos para mí, de ir haciendo estas siembras tempranas es que nos vamos dando cuenta qué es lo que está funcionando, qué es lo que logra adaptarse, crecer, qué es lo que puede sobrevivir y aprovechamos el resto de los espacios para sembrar otras cosas que también son adecuadas de la temporada. Entonces ahora voy a preparar este espacio de aquí. Los tubos están reservados para el pepino, que cuanto sea día de frutos los voy a sembrar. Y aquí descubrí un nuevo aguacate. ¿A qué hora sucede esto? No lo sé, pero sucede. Es hermoso cómo se va dando la magia. Solamente pongo aquí el hueso de aguacate y para cuando regreso unos días después, me sorprende la naturaleza. La mandevilla aquí va creciendo y se va enredando y pronto se encontrará con los futuros pepinos. Te invito a que inicies tus siembras de otoño o tus siembras de primavera si es que vives en el hemisferio sur. Déjame un comentario, cuéntame si en la zona donde tú vives, en tu región, ya han caído algunas lluvias, con qué frecuencia llueve, cómo está tu clima y si tienes ya algo sembrado, con qué fue con lo que tú comenzaste. Te invito también a que descargues la aplicación Lunijardín. Ten mucho cuidado de que tu información esté correcta, que sea para la ubicación en donde tú estás. Automáticamente al descargarla yo me ubicó que vivo en el hemisferio norte.
Entonces, es muy fácil seguirla día a día en tus trabajos en el huerto jardín y te deseo que pases una excelente semana y que inicies ya tu huerto. Nos vemos pronto. Hasta luego.